Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Usuarios de diferentes EPS de la ciudad llegan hasta esta entidad del sector de la salud dedicada al suministro de productos farmacéuticos, ubicada en el barrio Galán, y según ellos, deben hacer largas filas para recibir sus medicamentos. Según los pacientes, a esto se le suma que en oportunidades duran meses en entregarles lo que el médico les recetó. El inconformismo mío con esta entidad Comeva es la falta de entregar los medicamentos a tiempo. Como usted ve, señor periodista, acá me deben la droga hace 16 días, de Comeva, no tiene el que es para el control de del corazón y para orinar, y no me las dan, se me están hinchando los pies. Preocupado y no sé a dónde dirigirme para que nos atiendan, para que ordenen, nos den la droga a su debido tiempo. Es más, ahora voy a reclamar la droga de mi esposa, y hay una que es esencial, que tengo el copago de 12.700 pesos y tampoco la hay. Según los usuarios, esta entidad del sector de la salud no da abasto con la entrega de los medicamentos y piden una pronta solución por parte de los responsables. Que nosotros venimos a reclamar los medicamentos acá y no los hay. Entonces lo ponen a uno a esperar y son esperas. Yo, por ejemplo, tengo el caso de un medicamento que se llama levotiroxina y hace 4 meses no me la suministran. Entonces le dicen a uno, no, cómprela. Pero entonces esta gente, lo que pasa es que el negocio, ¿cómo es? Comeva, los médicos le recetan a uno y uno acude a esta, la droguería, que es la que provee los medicamentos, y aquí no los hay. Algunos usuarios afirman que sin los medicamentos sus vidas corren un inminente riesgo y solicitan que no sigan jugando con su salud. Realmente en esta farmacia hay un gravísimo problema, porque ellos generaron unos compromisos para entregar droga y empezaron con Comeva y fueron ampliando a muchas EPS. En este caso, hoy me acaban de decir, yo tenía pensado que estaban atendiendo a 4, pero no, en este momento tienen 7 EPS, inclusive están hasta los subsidiados, por lo tanto tienen un cuello botella donde hay mucha gente para atender con respecto a la farmacia y no dan la capacidad. Enlace Noticias intentó comunicarse con las directivas de esta entidad dedicada al suministro de productos farmacéuticos a través de sus números telefónicos, pero no tuvimos ninguna respuesta.